¡Acho! ¡Que viene el rey! ¿Cuál? Me echó los gaspas, porque a mí el negro me da cosa. Que no, que dice Juan Carlos, el de las monedas. A Murcia, pero si aquí no hay elefantes para matar, como no suba alternatura. Pero vamos, es que viene Felipe VI. Ay, la Leti, qué guapa es. Tú calla nuevo. El rey viene a darnos la bienvenida universitario. Ah, muy bien, como están las cosas bonitas, encima con cachondeo. Pues a mí me hace ilusión. ¿Qué va, Marta? Si seguro que todo el mundo piensa como yo. Mira, si no gustase lo echaría. Pues vamos a comprobarlo. Coger las cosas que te animo a preguntar. Seguro que el rey Felipe tiene mucha gente a su alrededor regalándole el oído constantemente, así que nosotros tenemos el deber de hacerle llegar algo de información. Hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué opina sobre la monarquía española y sus cada vez más cuestionadas funciones. Y aprovechando su visita a la Universidad de Murcia, vamos a hacerle llegar directamente esta información. A pesar de que no somos lo suficientemente importantes para que nos acrediten, porque ni nos han contestado, nosotros vamos a intentar llegar hasta Felipe VI y si hace falta, nos colamos. Y Elena, desde Italia, nos dirán qué imagen tienen nuestros reyes en dicho país. ¡Ay, qué ganas tenía de decirlo! ¿Y aquí empieza? ¡Ventilando! Estoy aquí en medio de la nada porque no nos han querido acreditar para prensa y no nos han querido dejar entrar a ver al rey. Así que a 3 kilómetros de mí, allí donde se ve todo el tumulto de gente, va a llegar el rey, va a abrir una placa, patatín, patatán. Despido la conexión porque viene un poli. Se supone que viene el rey en alguno de estos coches. Mira, coche de la corona. Podría balanzarme con el coche y preguntar, mira, nos ha saludado. El rey ve ventilando. Detrás nuestro podemos ver una manifestación republicana. Explícanos qué haces aquí, que acaba de venir el rey. No la habéis saludado, ¿no? Que nos parece una falta de respeto que nos haya bajado aquí a saludarnos, que lo queremos tanto, estamos aquí, llevamos aquí ya bajo el sol, cara al sol, mejor dicho, un ratico, porque nos han puesto aquí así, parece que... Hemos venido aquí a decir que no queremos que haya bienvenida, que no queremos que la universidad reciba a gente que cobra un ojo de la cara por no hacer nada, que las bienvenidas tienen que ser para los estudiantes, tienen que ser para los alumnos, y que el dinero que se gastan en toda esta mierda, lo que se tiene que hacer es dedicar todo ese dinero a... ayudar a los alumnos e incluso a los profesores que también lo están pasando mal. Nos hemos venido hasta donde se va a hacer la retransmisión del acto del rey. Muy interesante lo que va a decir, no parece que sea. Pero qué rollaco es esto. Bueno, mira, como aquí a ver al rey no ha venido ni Cristo, nosotros nos vamos a ir. Achu, ¿te has enterado de que esta mañana ha venido el rey aquí a Murcia? Pues no. No. Pues sí, lo supe porque ayer tuve que salir de fiesta, vamos. Y como hoy había fiesta, pues... Aprovechaste eso y venía el rey para pegarte a fiesta, ¿no? ¿Qué os parece que se haya hecho este evento? No. No. Hombre, si él ha venido, por algo será. ¿Pero le parece bien? Hombre, yo sí. A mí sí. Viene porque ha venido a esta, a lo mejor le ha tocado a esta por yo qué sé, por suerte. ¿Parece necesario que venga el rey? Pues bueno, no sé. Es que... Pues tampoco igual. Pues más o menos. A don Juan Carlos, desgraciadamente, le ocurrieron varios incidentes que mermaron un poco sus facultades, pero en fin, creo que ha tenido un buen comportamiento en general. ¿Tú has asistido a la visita que ha hecho el rey? No, pero principalmente porque, según tenía entendido, a los alumnos no nos dejaban asistir. ¿No era bienvenida universitaria para los universitarios? Exactamente. Cae la noche en Murcia y los murcianicos, por la noche, dicen la verdad. ¿Sabes quién vino a Murcia? Muy importante. El rey. Muy bien, aprobado. ¿Y qué vino a hacer? A inaugurar el curso universitario. Muy bien, no te acerques tanto el micro, por favor.
Pero sabéis que dijo que le gustaba el sol, pero le dieron a probar un pastel de carne y lo escupió porque no le gustó y no se lo terminó. Eso porque se comió sin querer la parte del chorizo, yo siempre lo quito. El chorizo, tú no estás a favor del chorizo. El chorizo, ¿a quién le gusta el chorizo? Es Paribé. Uy, calla. Es que esta es republicana. Va. Somos primos, somos familia. ¿Del rey? ¿Del rey? No. No, sabe, no, no. Espérate, ¿cómo? ¿No son familia del rey, no? Que no lo sé, no se sabe. Que pues lo mismo sí. A ver. Tanto hijo y por ahí, ¿eh? Buah, me vino de puta madre porque llevaba una resaca que no quería ir a clase, ¿vale? Entonces me dijeron, no, que viene el rey, que no hay que ir. Y yo, toma, maricón. ¿Y tú qué piensas sobre la visita del rey? ¿Era necesaria que viniera aquí? Me parece bien. Que venga a Murcia. Sí. ¿Quién es el rey? ¿Qué ha hecho el rey? ¿Cuál es su función en su viaje a Murcia? Yo iba a preguntar por una cosa, ¿lleváis más pipas? Sí. Bueno, esta. Ha hecho, me da una pipico. Hombre. Lo que daba falta. Es dar la bienvenida al curso universitario aquí en la Universidad de Murcia y fomentar un poco el estudio entre los universitarios. Fomentar el estudio entre universitarios a los que no se les permitió ayer entrar al acto del rey. Chao. Te puoi preguntare per la monarchia española, ¿qué pensa? Niente. Non si può dire niente. Boh, cioè qua in Italia non si sente molto della monarchia spagnola. Oh, había enterado de que el rey vino a España ayer. O sea, vino a Murcia, pero es el rey de España. No tiene ni puta idea. Ni puta idea, nada. No sabe nada. No. Porque había mucho helicóptero y mucha policía. Ah, pero sí, verdad, sí, cierto. ¿Y tú piensas que la función del rey en España es importante? Porque me gusta la función que desempeña el rey aquí en España y fuera. Obviamente no. Bueno, a ver, si es el rey solo, sí. Si es el rey, la prima, la hermana, la marida del fontanero, no. ¿Qué es cuál? Hombre, tratados. Tratados, como en la antigua Yugoslavia. ¿Qué opinas, sin embargo, que dice que el pastel de carne no le gusta? Ayer le dieron a probar el pastel de carne y escupió el primer trozo que echó. Escúchame, yo sí pude escupir, la verdad. ¿Tú qué opinas? Sí, es que no me he enterado. Que le dio más mulas de pollo y más bollas a su mujer, que está muy delgada. ¿Y algún mensaje que le queráis transmitir al rey? ¡Por culo! Yo diría que el rey se puede ir a su puta casa, que ya tiene bastante cobrando los 100.016 euros en la zarzuela y que nos está dando por el culo a todos los españoles. Hay familias que están desahuciadas y nosotros estamos aquí sufriendo que haya un puto rey que está viviendo a costa de todos los españoles. ¡No lo comprendo! ¡No lo comprendo! Me ha matado, realmente. El único bueno que ha hecho por esta ciudad. Que nos perdamos la clase, gracias. Me parece poco necesario la monarquía. Sí. No, directamente, a ver, considero que su padre estaba en el puesto por el juancarlismo, ya que ayudó al paso de la dictadura. Salir del fascismo. Sí, todo eso. Y por eso creo que su imagen sí que era necesaria y representativa. Pero hoy por hoy creo que Felipe queda un tanto innecesario. Y ya entrando un poco en el tema marital de los reyes, ¿tú crees que Leticia hinca rodilla? No. ¿No? No, claramente no. Entonces, ¿esa relación? ¿En qué se basa la relación de los antiguos reyes? ¿Sofía hincaba rodilla? No. ¿Corina sí? Claro. ¿Te piace si en Italia la monarquía fuera posible? Sí, tornaremos indietro 60 años, pero no me dispiacería. ¡No lo comprendo! ¿Y quién te representa más como princesa del pueblo? ¿La princesa Leonor o Belén Esteban? Joder. Ninguna, mi abuela. Belén Esteban es un producto televisivo, pero sería más princesa del pueblo porque representa los valores populares, al fin y al cabo. Leonor no, ni fu ni fa. Leonor es una cría en una burbuja y ahí nacerá y se morirá. ¿Sabéis qué dijo que le gustó tanto el sol y el calor de Murcia, que estaba pensando en vender su casa de Mallorca para venirse a ver en la manga? Me parece genial. ¿Sí? Increíble, me encantó. Que vaya un cutre, ¿no? A la manga, por favor. Vaya ventilando, cutre. ¿Dónde emiten esto? Yo es que esas cosas... ¿Qué mensaje le mandarías tú al rey? A mí el rey me gusta porque es guapo y alto. ¿Por qué es guapo y alto y ya? Pues que si pusiese a escuchar Chorretón de Fama a tu vieja y si hiciese una paja comiéndose un crepe o algo, pate. Pensando en mí o algo. Que soy un Latin lover. Si tú te trobara el rey, ¿qué cosa le haré preguntar al rey de España? Dico, lo saluto, cioè, do de lei come a una persona normale. Cioè, normale. Sí. Podrías mandarle un mensaje de agradecimiento por el ciego que te pegaste ayer, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos, por el ciego. No, Juan Carlos, es Felipe. Hostia, es verdad. Fíjate que no sé ni cómo se llama.
Muchas gracias, Felipe VI, por este ciego que me pegué el martes. Que flipé, que salí por Murcia. Digo, hostia, cuánta gente. Hubo más Murcia que los jueves. O sea, hubo Murcia. Hubo más gente que los jueves, Murcia, ¿vale? Tete, un topo de vida, ¿vale? Ma, sai, non è semplice. Posso sperare che lavori bene per il bene della, della, della nazione. Della nazione. Che dirti, papi? Papi, papi, papi chulo. Me parece increíble que su mujer, la reina de España, no sea capaz de venir con él, que mi abuela le hacía ilusión venir a verla. A lo mejor estaba cuidando de las niñas. Las niñas no tiene, tiene para la babysitter. Cuidadora. No tiene, yo creo que tiene para una babysitter y para una para cada día del año. Ayer tenía, el rey tenía cerveza gratis. ¿Tú eso qué te parece? ¿Que tenía cerveza gratis? Ah, que bebe alcohol encima. Sí. No, hombre, no sé si era así, pero cerveza gratis había. Encima alcohólico. ¿Tú invitarías al rey a un cubata o no? ¿Qué? ¿Al rey lo invita a un cubata o no? ¿Que si lo invitaría a un cubata? No, que me invitan a mí. ¿Que te inviten a ti? ¿Es que tú crees que él tiene más que tú? Hombre, más que yo seguro que tiene. ¿Tiene dos hijas? ¡Poca perra no tienes tú! ¿Si tiene dos hijas? Yo no tengo nada. Quiero saber la juventud hoy en día, en plan, ¿por qué soy republicano? ¿O qué queréis expresar? ¿Qué hacemos en el barrio? Aquí no entra cerdo machista. Se va del pezón, por favor, a cámara. Eres del club de fans de Chiquetete. Totalmente. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar. Ole mi pelo y arsa. Saluda a tu familia. A mí esto me viene grande, pero mamá, que voy a tope, hermana, tío. No, somos más pellejeros nosotros. Bueno, pues como todo. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Power de marxismo leninismo. Nunca lo olvides. Pues al final el rey se ha ido, ni ha escuchado al pueblo murciano, ni nos ha dado una exclusiva para Ventilando. Yo he empeñado mi gafas para poder comprarle un billete de vuelta a Elena, porque a ella seguro que la escucha. ¿Y te han dado mucho? 20 céntimos. Nos hemos encontrado todo tipo de declaraciones, que si Leticia tiene que ser la entrenadora del Real Murcia. Que si Leonor en la fama haciendo botellón, que si el rey Juan Carlos en Puente Tocino saltando en las colchonetas, que al final lo de la cadera no era para tanto. Pues a mí esto de dejarme tirado como reportero no me lo hacen más. O sea, que ahora el rey pasando, ¿no? ¿Pasando? Yo me voy a la puerta de la Moncloa cual indignado. Verás tú, me voy a comprar una tienda de campaña. A la próxima reina que vamos a entrevistar va a ser a la reina de Inglaterra, que con los años que lleva seguro que nos cuenta muchas payaditas para Ventilando. Por ahora lo dejamos aquí y ya veremos lo que pasa en el próximo Ventilando. A recibir el año nuevo, el año nuevo. Y cuando yo te miro, sé lo que siento. Cuando no, me quemo por dentro. ¡Suscríbete, por favor! Ya está.